¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Vamos a tener un programa muy especial para que se quede con nosotros, el cual sin duda alguna marca pues lo que es el Festival de Navidad. Estas épocas donde todos estamos esperando un mensaje de aliento, y sin duda alguna este es el momento y la época al cual vamos a recibirlo de voces de quienes participan en esta comunidad universitaria, la Universidad de Quintana Roo. Acompáñenos. Y bien, pues seguimos en esta verbena decembrina, en la cual sin duda alguna los buenos deseos siempre son bienvenidos, y pues nos encontramos con el director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, el maestro Alfredo Marín Marín, a quien pues le damos el gusto como siempre cada año, que es este encendido del arbolito, que es previo y es muy bonito, y también a la maestra Isabel Hernández, que pues siempre acompaña. Y si me lo permite el doctor Alfredo Marín, pues entrevistar primero a la maestra para que nos diga un mensaje a la comunidad universitaria y de lo que se debe de desear en estas épocas decembrinas. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de poder tener este espacio, y pues lo que yo les deseo como académica, como persona también, más que nada es que tengan una Navidad próspera, con mucha paz, unión, y sobre todo lo que es la familia, ¿no? Creo que es muy importante el que se esté unido, y que recordemos que es un tiempo para reflexionar, un tiempo para poder ir enriqueciendo nuestras almas, nuestro espíritu, y eso obviamente se transforma en lo que hacemos en el día a día. Pues muchísimas gracias y feliz Navidad y un excelente año 2017. Gracias por la oportunidad. Así es, maestra, pues muchas gracias. Realmente ya este año se ha ido doctor Alfredo Marín Marín, y sin duda alguna la Universidad de Quintana Roo ha consolidado ya muchos proyectos, ha abierto muchas puertas, las cuales seguramente en 2017 va a haber muchos retos, muchas cosas por hacer, muchas cosas que lograr, y que sin duda alguna pues este 2016 nos ha dejado mucho. Independientemente de las cosas académicas, doctor Alfredo Marín, me gustaría que nos generara un mensaje a la comunidad universitaria de lo que es y puede esperar para el 2017. Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Sinceramente, lo que aparte de lo académico, como tú dices, ya cerramos este año con las metas cumplidas, pues también en la vida debemos tener metas de otro tipo, no académicas, y lo que yo les deseo sinceramente y con mucho aprecio a todos es un próspero año nuevo 2017 con estas metas personales, sobre todo, por ejemplo, salud, la familia, prosperidad. Eso es lo más importante, que es un aliciente que está aunado a lo que hacemos cotidianamente. Cerramos SPH con 100% de acreditaciones, programas educativos, pero debe haber algo más allá que esto, ¿no? Sobre todo que este diciembre sea lo más importante, una fiesta para todos en familia. Muchas gracias por tu tiempo, gracias. Y bien, amigas y amigos de Voz Universitaria, nos encontramos pues ya en esas épocas decembrinas, donde bueno, pues los mensajes y los buenos deseos pues siempre son importantes, y sin duda alguna pues nos encontramos con el maestro Enrique Aguilar, quien es el presidente de la junta directiva de nuestra máxima casa de estudios, a quien agradecemos que esté aquí en programa de Voz Universitarias. Gracias. Y bueno, pues dar la bienvenida, y pues sobre todo pues en esta época decembrina, al cual hay que darle buenos deseos, y sobre todo pues a nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues dirige un mensaje a nuestra comunidad universitaria. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Este día tan especial para nuestra comunidad universitaria, en el que vamos a encender nuestro árbol de Navidad, marcamos el inicio de nuestras fiestas decembrinas. Nuestras fiestas decembrinas en la comunidad universitaria será a partir del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, las preposadas, las posadas, el intercambio de regalos, elegir al amigo secreto, desde luego la Navidad, que dentro del calendario cristiano es la fecha más importante para todos, la cena de Año Nuevo. Nosotros, dentro de la junta directiva de la UCRO, queremos aprovechar esta oportunidad para mandarles nuestro mensaje a toda la comunidad universitaria. A nombre de la junta directiva, un servidor se dirige a ustedes para desearles lo mejor para el próximo año, que pasen una feliz Navidad, y estamos muy tranquilos porque estamos conscientes de que el próximo año tenemos programas y proyectos muy importantes por desarrollar, y con el apoyo de todos ustedes, querida universidad, queridos universitarios, comunidad universitaria,
vamos a tener, si Dios quiere, un 2017 de mucho éxito. Feliz Navidad para todos ustedes. Feliz, próspero año nuevo. Muchas gracias. Excelente, al contrario de ustedes, maestro Enrique Aguilar, por estas palabras tan bellas para la comunidad universitaria, que sin duda es un aliento para toda la comunidad. Y bien, pues seguimos en esta festividad de diciembre, en esta convivencia universitaria, y sin duda alguna no puede faltar la presencia familiar, la familia Angulo Rodríguez, que sin duda alguna pues le damos la bienvenida a la maestra Gabriela Rodríguez, quien es directora general de Servicios Académicos, y que nos comente más que nada cómo se cierra este 2016 y qué es lo que se espera en el 2017, maestro. Pues bueno, antes que nada, una felicitación con muchísimo cariño a toda nuestra querida comunidad universitaria, a nuestros administrativos, por supuesto a los maestros y a la esencia de la universidad, que son nuestros alumnos de la universidad. Deseamos que en esta Navidad se esté llena de convivencia familiar, de mucha salud, de mucho amor y por supuesto lo mejor para el año 2017 que está por venir. Y sobre todo, muchos retos, muchas cosas muy bonitas para la universidad y pues trabajando con todo, con mucho corazón, siempre para nuestra querida comunidad universitaria. Excelente, bueno, pues como siempre, esta galería, y la verdad que bueno que estén aquí en familia para disfrutar este encendido del árbol, que va a ser muy bonito y muy emotivo para toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros en Voces Universitarias, como cada año, y esperamos que los siguientes años siga aquí platicando con nosotros. Ojalá que así sea, que cada año nos estemos viendo aquí para aprender este hermoso árbol de la Universidad de Quintana Roo. Gracias. Muy bien, pues seguimos con más de este programa universitario. Y bien, amigas y amigos de Voces Universitarias, seguimos en esta de verdad convivencia universitaria, en esta época de decembrina, en donde sin duda alguna pues los mensajes no están por demás, y ahora nos encontramos con un pilar muy importante dentro de la Universidad de Quintana Roo, que es la Dirección General de Servicios Informáticos, y está con nosotros el maestro Braulio Paz, que sin duda alguna pues es muy importante siempre estas épocas, estas fechas. ¿Y cuál sería el mensaje para la comunidad universitaria, mi estimado maestro Braulio? Pues primero que nada, desearles felicidades a toda la comunidad universitaria en estas fiestas decembrinas, y paz, amor y una convivencia muy fraterna entre todos los compañeros, y un próspero año nuevo. Excelente, Braulio, pues sin duda alguna habrá muchos retos seguramente en la Universidad de Quintana Roo, y pues que el Departamento de Teleinformática, todos quienes lo conforman, desde el área de soporte técnico, desde aquí les mandamos un caluroso abrazo a todos y cada uno que siempre están ahí al pendiente de cada uno de nosotros para darnos la atención y al usuario, al mantenimiento de cada uno de ellos que están también pues siendo parte de soporte técnico del área de informática. Claro que sí, Heriberto, pues muchas gracias a todos, y pues seguimos para atender a todos los servicios y apoyarlos en todos con las nuevas tecnologías, impulsando todo en la Universidad de Quintana Roo. Sí, bueno, yo creo que el espíritu de la Navidad, realmente en el caso de la comunidad universitaria, pues yo creo que es algo que se vive de alguna manera durante todo el año. La comunidad académica es una comunidad muy noble, es una comunidad llena de valores, de colaboración, de trabajo en equipo, de armonía. Es una comunidad que definitivamente lo que requiere normalmente es el apoyo mutuo entre los distintos sectores y entre los distintos actores de la comunidad universitaria. Así que en ese sentido realmente podemos recrear los valores de la Navidad en la comunidad universitaria durante todo el año, ¿no? Así que definitivamente la ocasión propicia para decir que el espíritu navideño se vive es esta fecha del año. En ese sentido vamos ratificando los compromisos que cada actor de la comunidad universitaria tiene, ¿no? Vivir en comunidad definitivamente implica un compromiso de apoyo mutuo permanente, ¿no? En ese sentido yo creo que las metas institucionales pueden avanzar debido precisamente a este espíritu de colaboración, de cooperación, de armonía siempre está procurándose, ¿no? Así que en ese sentido desear que pues la comunidad siga con esa filosofía, con esa actitud, con ese espíritu de trabajo, de colaboración, de armonía, de búsqueda de objetivos mutuos, y yo estoy seguro de que en ese sentido nos vamos a seguir beneficiando todos los miembros de esta comunidad. Muchas gracias, maestro Jorge Chancó, por sus palabras y por esa dedicatoria pues a toda la comunidad universitaria. Al contrario, y pues que tengan una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo este 2016 e inicio de 2017. Aprovecho este momento para decirle a toda la comunidad universitaria que confíen en el trabajo que en este momento estamos haciendo todos y cada uno de los integrantes del patronato.
estamos trabajando por todos los bienes de la universidad, tratando de fomentar pues que haya un poco más de recursos para poder apoyar todas las gestiones del señor rector en el tema de becar a la mayor parte de alumnos que así lo requieran. Pues no me resta más que desearles a todos, a toda la comunidad universitaria, una muy feliz Navidad, que tengamos todos un 2017 pues próspero, con salud, que tengamos proyectos realizables y pues bueno, una muy feliz Navidad. Felicidades a todas las familias de la familia UCRO. Muchas gracias. Porque este año ha estado lleno de muchos logros, de muchos éxitos. Hemos tenido muchos avances con los alumnos de la Universidad de Quintana Roo. Hemos vivido muchas experiencias muy bonitas, tanto en el deporte, en la cultura, en el desarrollo estudiantil de nuestros alumnos, en los temas de liderazgo. Hemos realmente avanzado. Tenemos un gran respaldo de nuestro rector, del gobierno del estado, y estamos avanzando cada vez más en los temas que tienen que ver con el bienestar de cada uno de los estudiantes, que lo que deseamos es ver que egresen con éxito, que egresen con nuevas herramientas que les permitan afrontar pues este mundo tan competitivo que ahora les toca vivir. Estamos seguros que para 2017 tendremos un gran trabajo que realizar, porque siempre vamos a estar innovando, siempre van a surgir cosas nuevas, vamos a tener planes nuevos, muchos proyectos, que todos siempre pensando en el beneficio pues de los estudiantes. Y pues en este marco, pues de que estamos celebrando el inicio de la Navidad, pues queremos desearle, tanto mi esposo como yo, y mis hijos también, pues que este año sea lleno de mucha alegría, de mucha felicidad. Y bien, amigas y amigas de Voces Universitarias, pues nos encontramos ya en esta verdadera fiesta decembrina, ya con el encendido del árbol, realmente aquí todos muy contentos en esta unión familiar, maestra Dorita Rodríguez, presidenta honoraria del voluntariado de la Universidad de Quintana Roo, y esta chiquitina que está aquí con nosotros, que realmente pues estamos muy contentos de estar aquí en esas fiestas. Y pues, ¿darles algún mensaje a la comunidad universitaria, maestra? Desearles feliz Navidad, que esta época que inicia esté llena de unión, de sonrisas, de alegría, porque es un mes para disfrutar, y sobre todo que se unan con las familias, que busquen a sus papás, mamás, hijos, sobrinos, toda la familia, porque es una época muy bonita para recordar que, bueno, los católicos celebramos el nacimiento de Dios, y es por eso que inicia el mes decembrino con esta... Sí, con ese sentido del árbol, sí. Y estas fiestas que todos tenemos aquí como comunidad universitaria, con esta unión familiar, la cual sin duda pues es muestra de todo lo que se vive aquí en la Universidad de Quintana Roo. Con esto, maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo, gracias, maestra Dorita, por esas palabras. Y señor rector, bueno, pues un mensaje a la comunidad universitaria de lo que ha sido este 2016, de grandes logros, de grandes retos que ha superado la universidad, y de lo que viene al 2017. Sí, 2016 fue un año interesante, complejo. Fue un año de mucho trabajo de toda nuestra comunidad, tanto de estudiantes, maestros, trabajadores de la gestión universitaria, pero en el balance de los resultados vemos que 2016 ha sido un año de muchos resultados, de grandes logros para nuestra institución en diferentes materias, como la infraestructura, la académica, la vinculación con la sociedad, la producción de conocimiento, de ciencia, de tecnología. Y de eso se trata nuestra universidad, que tiene una gran responsabilidad social y una gran responsabilidad con cada una de las familias que están vinculadas a esta gran comunidad de trabajo, estudio, investigación, pero sobre todo una comunidad que construye y delinea sueños mejores para nuestra comunidad y para nuestra sociedad quintanarroense. Así es que yo quiero desearles, en nombre de mi familia, de toda nuestra comunidad, a la sociedad, desearles una feliz Navidad, un 2016 lleno de proyectos, de sueños por conquistar, porque eso es lo que nos mueve a todos los seres humanos. Enhorabuena, feliz Navidad y feliz y venturoso 2017. Muchas gracias. Excelente, señor rector, maestro Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Ángel y señora Dorita, pues muchas felicidades por estas épocas y claramente pues todos sus sueños se cumplan y todos los éxitos para esta comunidad universitaria y también para toda su familia. Y bueno, pues amigas de Voces Universitarias, vamos a dar una breve pausa y seguimos con más de estos festejos decembrinos.
La comunidad universitaria les desea felices fiestas y que el año que está por comenzar esté lleno de salud, paz, amor y prosperidad. ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Heriberto López Platas y nos vemos el siguiente año, 2017. ¡Hasta la próxima!